relevamiento que vamos a tener desde el Ejecutivo va a tener algunos matices diferentes a los que va a tener el Poder Judicial. Luego tendremos que encontrarnos y poder hacer los análisis correspondientes. Y en ese sentido estamos terminando de hacer capacitaciones para que toda la provincia pueda cargar estos datos y podamos tener definitivamente un buen diagnóstico de la problemática. Bueno, San Rafael ya viene trabajando hace rato y el equipo está consolidado y la verdad que es uno de los municipios que sinceramente más formados están en toda la provincia, formados en perspectiva de género y hacen un excelente abordaje, pero seguramente queda mucho aún por aceitar, por afinar, por profundizar y bueno, en este sentido estamos también hoy acá para que esto no sea solo un foro que quede en un acto de declamación, sino precisamente que sea un ámbito de trabajo para favorecer acciones, lazos y lograr hacer más efectiva aún las políticas en materia de prevención de la violencia contra las mujeres. Quiero destacar, dentro de mi experiencia en el Poder Judicial de más de 20 años, que es la primera vez que he sido convocada por el Poder Legislativo, por la señora vicegobernadora, en este caso, para trabajar conjuntamente los tres poderes. Yo creo que esto es una situación nueva en nuestro país y no sé si en el mundo se ha producido. Me parece que es muy positiva, me siento muy cómoda y además con mucha responsabilidad el poder dialogar con los otros poderes y poder dialogar con respeto, con compromiso y desde lo serio que hay que enfocar este problema y este fenómeno que es mundial y sobre todo que, no, que el discurso que nosotros podemos llevar vaya acompañado, como hasta ahora ocurre, de formado en la legislatura, en la Cámara de Diputados de la provincia, una comisión especial que es de género y trata de personas, la cual integro. Bueno, en esto nos estamos poniendo a disposición de esta tarea que están llevando adelante. Y obviamente en la relación con el Ejecutivo, al ser diputada, digamos, del oficialismo, sí, acompañando sin lugar a dudas y promoviendo que todas estas acciones lleguen a concretarse para que podamos tener nuestra comisaría de la mujer que San Rafael viene pidiendo. Pero entendiendo, sin duda, que a lo mejor tenemos que, o seguramente tenemos que cumplir todos estos pasos previos que nos decía la doctora Especia y la vicegobernadora Laura Montero. Nosotros queremos en estos temas particularmente, como en todos los temas que venimos manejando desde la legislatura, desde las propuestas que se van haciendo en esta legislatura abierta, estar presente en el territorio. Siempre decimos cruzar sector, o sea, un tema con el territorio. Que es importante que la gente participe, que es importante que nos vuelquen sus inquietudes, como bien decía, cada región tiene sus particularidades, cada zona tiene sus problemáticas específicas, pero sobre todo el Estado funciona de una manera específica. Entonces lo que nosotros queremos hacer con esta relación de los tres poderes del Estado, con vinculación con los municipios, fundamentalmente es hacer que las instituciones funcionen al servicio de la ciudadanía en las políticas públicas. Por eso yo pongo de relieve, pongo en importancia que hoy acá esté la legisladora Sanz, la legisladora que es de este distrito, que nos acompañe la dirección de género, porque en estas cuestiones que son tan sensibles y que tienen resoluciones a veces tan complejas, porque requieren de la articulación y requieren de la sensibilización y de cambios culturales importantes, estemos trabajando mancomunadamente. En este tema, como en todos los temas. Y esto va a ser casi sistemático, metodológico, el hecho de que abordemos una problemática, cualquiera que sea, o sea, hoy estamos abordando la problemática de género y equidad, pero estamos trabajando, ustedes saben, en la reforma de la Constitución, en la reforma del Código Civil, estamos trabajando con cuestiones que hacen al desarrollo en general. Viene lo del Plan de Ordenamiento Territorial, que aborda muchas temáticas, aborda la temática del riego, del agua, de la organización del territorio,
vamos a ir compartiendo y estando presente en los departamentos para que podamos interactuar.